queijo. E refrigerados, né, cara? Beira tudo dinheiro, tem na gira ali. Ti já, nira le nevi ninga, scu, nira ta legenda viale. La gito, legenda na banisti. Garuni, na ve periquinha, que se saca nunca di già ni gule ne, girage je vinni da ni gigi. Ro, mechi. Buenos días a todos, bienvenidos. El idioma con el que nacemos es la raíz que alimenta el pensamiento, el corazón y la vida nuestra. He aquí la importancia de valorar y reconocer cada una de las lenguas maternas de quienes habitamos este gran país que es México. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, apreciables ponentes, amigos, amigas, agradezco de manera especial la presencia de cada uno de ustedes, particularmente de quienes nos acompañan de las diversas instituciones ligadas al tema que hoy nos ocupa, tales como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, el Instituto Nacional de Lenguas, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, la Comisión de Cultura y Cinematografía, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas del INAL. A través del lenguaje, nos comunicamos con el mundo y compartimos nuestras costumbres, pensamientos y cultura. Preservamos nuestra riqueza ancestral, la historia de la comunidad y la memoria familiar. La lengua es un eje que construye y fortalece las autonomías e identidades de los pueblos indígenas. El respeto al idioma es un derecho humano fundamental que abona a la buena gobernanza, la paz, la diversidad, la inclusión, la reconciliación social y el desarrollo sostenible. Es el eslabón que vincula el pasado con el futuro de las comunidades indígenas. Para rendir homenaje a todas las lenguas históricamente marginadas que se niegan a desaparecer, la Organización de las Naciones Unidas proclamó 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta acción busca sensibilizar a la sociedad para que reconozca y valore la valiosa contribución de los idiomas originarios que conforman la diversidad cultural y lingüística mundial. Constituye un llamado para utilizar, conservar, revitalizar y fomentar las lenguas, sus tradiciones orales y sus sistemas de escritura y literatura, para transmitirlas a las generaciones futuras. También establece que los estados tienen la obligación de proteger ese derecho mediante sistemas educativos, medios de información y la prestación de servicios públicos en lenguas indígenas. En este año, los debates también deben abordar la forma en que las autoridades académicos, especialistas y organizaciones sociales deberán contribuir a la preservación, acceso y apoyo a estos idiomas. En ese sentido, una de las acciones que nuestro país puede contribuir a cumplir con este proclama de la ONU, pero sobre todo a cumplir con una deuda histórica con todos los mexicanos, es la elevación a rango constitucional de este reconocimiento de las lenguas que actualmente hablamos en el territorio mexicano. Es por ello que esta mañana les hemos invitado a comentar acerca de esta posibilidad y en la medida de lo posible a hacer suya la iniciativa que hemos presentado ante este espacio legislativo para que tanto las lenguas indígenas como el español sean reconocidas como nuestras lenguas oficiales desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias.